Bueno, Piero, contanos, ¿cómo lo conociste a Luciano? Bueno, a Luciano me lo recomendó el presidente de Atlético, Carlos Paz, y a través de él lo invité a una prueba que venía Javier Zanetti, que nos visitaba desde el Inter. Y bueno, nos conectamos con su papá y le propusimos que vaya al estadio Kempes para poder observarlo. Y bueno, ahí vimos que tenía condiciones genéticas favorables y bueno, lo invitamos a empezar con nosotros un proceso de formación que bueno, por su edad va a tener que estar bastante tiempo con nosotros trabajando. Y bueno, así lo conocí. ¿Cuáles son las condiciones que viste en él, digamos, en lo que él más se destacaba? Y él se destaca mucho en tener habilidad en velocidad. Tiene una pegada buena y bueno, y tiene mucha pasión y tiene un nivel de concentración en el juego que le permite estar siempre concentrado. Y uno ve que a esa temprana edad tener esas condiciones hace pensar que estamos en presencia de un futbolista con mucho futuro. Luciano, me imagino que estás muy contento por todos tus logros. Sí, estoy muy contento, me gustaría llegar más a la cima y me gustaría ser un jugador más grande como Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona. Me gustaría ser uno de ellos, digamos. Contanos dónde estás jugando hoy y hace cuánto que empezaste a jugar también. En el Atalaya yo estoy jugando en el Inter, digamos. De los 3 años empecé a jugar al fútbol, digamos. Arranqué en una escuelita, después fui a probar en el Club Carlos Paz, quedé. Jugué 3 años en el Club Carlos Paz, vino Piero en mi vida y bueno, fui a Belgrano. Estuve en prueba de verano, estuve por fichar en Belgrano. Y bueno, vino Piero y me llevó a Atalaya y bueno, tuve una experiencia muy linda, digamos. ¿Qué te dicen tus compañeritos? ¿Te sentís por ahí que te destacás dentro del grupo de tus amigos? ¿Por ahí cambió también tu forma de ser? ¿Ya parecés un poquito más adulto en tu forma de expresarte? Sí, sí, sí. Mis amigos son muy buenos conmigo, me apoyan. Yo los apoyo a ellos como ellos me apoyan a mí. Sí, ahora antes, como los 7 años, estaba muy nervioso en las cosas de como ir a Boca, arriba, yo estaba nervioso. No quería ir a ningún lado, me quería quedar en el Club Carlos Paz. Yo pensaba anteriormente que era toda mi vida el Club Carlos Paz. Pero no, ahora me adapté un poquito más a la relación del fútbol. Soy más grande y puedo expresar lo que siento por el fútbol. ¿Y si te dijeran hoy que te tenés que ir a vivir a Italia, por ejemplo, te irías, cambiarías todo? Sí, sí. A los 13, 14 años me iría a vivir. ¿Cómo lo ves a Luciano de acá a unos años? Lo veo siendo futbolista, no le veo otra alternativa. Te digo, yo creo que él para cumplir su sueño simplemente tiene que seguir creciendo en lo que él hace, porque todo lo demás lo tiene. Al tener esa posibilidad, si él sigue en la misma línea, seguramente su sueño se podrá cumplir. Así que yo lo veo futbolista, no lo veo otra alternativa. Y creo que va a ser un futbolista de élite. Eso significa que uno lo ve y sueña con verlo con la camiseta de la selección, con jugar en clubes importantes. Yo creo que los sueños son imposibles hasta que hay alguien que los realiza. Y en este caso creo que él tiene todo para hacerlo. ¿Cuál es el puesto, la posición, digamos, en la que juega Luciano? Él es un volante de creación, que ahora en el fútbol moderno, si vos te vas a un fútbol europeo, puedes jugar de un externo, te las denomino las posiciones como lo dicen ellos, ¿no? Puedes jugar por afuera, puedes jugar por adentro, obviamente por su condición natural se siente más cómodo por adentro, jugar cerca de sus compañeros y recibir siempre la pelota. Pero hoy en el fútbol moderno, como se trabaja en muchas posiciones y el jugador da muchas variantes al entrenador, seguramente lo van a utilizar por derecha, por izquierda, por adentro, por afuera. Eso te va a dar mayor crecimiento y mejores alternativas a futuro. Si tuvieras que compararlo con algún jugador de fútbol, ¿con quién lo compararías a Luciano? En una comparación, él tiene similitudes a varios futbolistas. Tiene un poco de algunos futbolistas. En la primera impresión te digo que es un jugador como Griezmann, el jugador francés, porque él a futuro yo creo que va a entender un poco más el juego y va a decidir situaciones del fútbol distintas como la decide a esta edad.
a la edad que él tiene, obviamente que lo único que querés a esta edad es jugar, tener la pelota, tenés cierto egoísmo porque siempre al saber que vos sos el jugador que define situaciones distintas, la querés siempre vos. Pero después cuando vaya creciendo va a ir entendiendo que hay momentos que dar un pase gol o llegar a posición de gol también son determinantes. Y eso le va a dar un crecimiento. Por eso te digo, tiene algunas cosas parecidas. Ponerlo en un lugar de Messi o de esos futbolistas, yo no, más allá de que lo pueda hacer, prefiero no hacerlo, poner la vara un poco más baja para que el estímulo sea mayor, ¿no? Luciano, contanos cómo es tu día a día, cómo es tu entrenamiento. Mis entrenamientos, entreno los martes, jueves y viernes, 2 horas, entreno a las 6:30, a las 6:30 arrancamos. Haciendo un loco, pase sobre línea, jugamos contra 2007 los jueves o los viernes. Los viernes, asegurado. Los jueves algunas veces jugamos entre nosotros como los martes. Y bueno, digamos que 2007 es como una categoría más grande que nosotros y lo podemos aprender más cosas de ellos, digamos. Podemos practicar cosas que ellos hacen mejor en la cancha, aprender cosas nuevas y ser un mejor equipo que somos antes, digamos. Contame cuáles son los consejos que te dan tus papás, ¿qué te dicen ellos? Que no me apure en la manera de dar un pase, que me tranquilice cuando voy a pegarle al arco, no me apure, levante la cabeza, desmarcarme, ir al espacio libre, todas las cosas simples que hay que hacer en la cancha.